En 1971 Toho Studios y Tsuburaya Productions harían una colaboración para celebrar el aniversario de la compañía. Y usarían a Godzilla para el film. Y llevaría por nombre Godzilla vs. Redmond. Se dice que le darían una fecha de lanzamiento planificada para 1973. El guion de la película fue escrito por Tetsuo Kinjo y Kazuo Mitsuta, y habría sido producido por Noboru Tsuburaya y Toyoaki Awa, dirigido por Shoei Toho, y con efectos especiales por Kazuo Sagawa. Según la película habría tenido una duración aproximada de una hora y media y se habría apuntado para una fecha de estreno en verano. Y pues vemos de qué trataría el guion. En el gigantesco cráter noroeste, un rayo de luz, casi similar a un reflector, brilló como un rayo en la luna. Uno de los miembros de una expedición a luna logró captar la luz y se desconocía el origen del destello de luz. La tripulación, teniendo un tinte de inquietud, tiene que dormir. Es dos semanas después. El buque expedicionario lunar de los Estados Unidos se le había encomendado la tarea de investigar el cráter y la composición de las profundidades de la luna. Una tercera vez apareció la luz. Unos días después se descubrieron que las lecturas del suelo eran anormales. En la superficie de la luna, un terremoto ocasional hizo que algunos miembros de la tripulación se preguntaran si en cualquier momento la superficie lunar podría colapsar. Mi tripulación quería investigar las profundidades de la luna. La razón de esto fue que dentro de los materiales mantenidos como confidenciales por Houston estaban los fragmentos de huesos de algún mamífero, y estos fósiles de una criatura en la luna. Justo surgió un monstruoso tornado. Una nave fue destruida. Entonces, de esa tormenta de arena emergió una criatura. Su rostro salvaje, en su espalda, alas. Era Redmond. El Apolo 20 logró escapar con éxito de la superficie de la luna en la que habían perdido a cuatro de sus compañeros de tripulación. Después de un tiempo, uno de los miembros temblando de miedo, vio que el monstruo se elevaba a ellos. A medida que la nave espacial aumentaba su velocidad, también lo hacía el gran monstruo. No tenían armas. Tampoco había ningún lugar en la inmensidad del espacio donde pudieran esconderse de la bestia. El gran monstruo los seguía persiguiendo. A este paso, parecía inevitable que la criatura los siguiera hasta que llegaran a la Tierra. La nave espacial se desvió de su curso orbital hacia la Tierra. Pero se les ocurrió apagar la nave. Tal vez por la luz los seguía. Cuando las llamas se detuvieron, el monstruo gigante simplemente continuó volando en línea recta. Apolo 20, habiendo logrado escapar de las malvadas garras del gran monstruo, corrigió su órbita y se dirigió a toda velocidad hacia la Tierra. Por otro lado, Agar y Minoru Impe y Suzuki, ambos de quinto grado de primaria, habían sido amigos por correspondencia durante dos años. Un día, se envió un importante informe de investigación a Tokio desde la isla Abu. Normalmente, una víbora de foso Abu puede sobrevivir perfectamente bien durante alrededor de un año sin comer nada, y las víboras de foso Abu en la isla de Abu tienen fuerzas de vida particularmente fuertes y poseían el poder de vivir durante 3 o incluso 5 años solo en el agua. La naturaleza de este fenómeno seguía siendo un misterio. Y, sin embargo, Agarie supo la respuesta: las víboras absorberían la savia de las raíces de los árboles que sobresalen del fondo del valle. En otras palabras, la clave secreta del misterio de su larga vida estaba en el extracto de esa savia. Ni una sola persona creería lo que estaba diciendo. Ippei mostró el contenido de este reportaje de Abu Island a su tío Shoji Uchida. Él se llevó la carta con la teoría y se fue a la isla Abu. Y junto a una camarógrafa fueron a la isla. Dos hombres extraños estaban allí, alrededor de las raíces del árbol con pisos. Que estos hombres habían llegado para recoger las víboras Abu para hacer una bebida para la vida eterna. Las víboras Abu que se aferraban a las raíces del árbol cayeron al suelo. Luego, en el momento siguiente, las raíces del árbol comenzaron a moverse abruptamente por sí mismas. Luego desaparecieron en el suelo, y se escuchó un extraño rugido procedente de la tierra. Llegó un informe de emergencia de un oyente que hablaba del estallido de un incendio forestal en la montaña. Un coche se dirigió hacia la escena. Y no se escuchó nada más del auto. La estación de radio, al encontrar extraña la ausencia de contacto, ordenó al helicóptero de patrulla aérea que buscara el automóvil. Cuando el helicóptero se acercó a las montañas, vio el coche en llamas. Mirando más adelante, descubrió un monstruo gigante acostado de lado. La tripulación del helicóptero soltó un grito. El monstruo era Redmond.
Ahora parecía estar profundamente dormido. Las raíces de los árboles de la isla Abu habían sido de hecho la cola de Erebus. La savia roja era en realidad extracto de la antigua bestia. Uchida estaba ocupado recolectando fotos del monstruo. La bestia no hizo ningún intento de dañar a los humanos que vio a su alrededor. Por otro lado, los hombres que habían estado tras la bebida Abu, vieron que había una gran cantidad del elixir de vida dentro de Monstruo, comenzaron a hacer una bebida y comenzaron a venderla. Por supuesto, sabiendo que la gente de la isla no tenía ninguna posibilidad si el Monstruo comenzaba a actuar violentamente, Adrián un plan para matar a la bestia. Durante todo esto, la bestia Erebus volvió a excavar en la tierra. Redmond se sorprendió por un ataque total de las fuerzas de autodefensa, y hizo un contraataque. Voló por el aire, devorando todo lo que estaba cerca de su cuerpo. Agotado cayó sobre los rascacielos del centro de Tokio. Fue justo en ese momento que comenzó de nuevo el asalto. En ese momento Redmond lanzó rayo poderoso. Y destruyó la maquinaria. Redmond voló hacia el cielo, dirigiéndose a lugares desconocidos. En la isla Abu, estaban planeando usar dinamita para matar a Erebus. Al mismo tiempo, un batallón del ejército estadounidense, al enterarse de la aparición del monstruo en la isla Abu, había aterrizado en la isla para defenderla. Este batallón ha llegado para proteger una base que almacena gas venenoso. Si la bestia quizás entrara por la fuerza en la base, existiría el peligro de que provocara un estado de emergencia. Monstruo Redmond había aparecido sobre los cielos de Tokio. La noticia también agregó la información de que Redmond se había estrellado una vez más contra la Tierra por causas desconocidas. Se había descubierto que en el instante de la llegada de Redmond se habían hecho los registros más altos de smog. Para derrotar a Redmond, se tendría que producir una gran cantidad de smog. Unos días después, se enviaron aviones a los alrededores cerca del monte. Miera para guiar a la bestia hacia los cielos sobre Tokio. Hecho esto, todas las fábricas comenzaron a arrojar humo oscuro enviando los gases de escape al cielo. Justo cuando pudieron asegurarse de que la estrategia parecería ser un éxito, la lluvia comenzó. Sin la luz del sol, no se podría producir el smog fotoquímico. Redmond, habiendo recuperado su poder, invadió la ciudad en un aparente ataque de rabia.